La Confederación Nacional de Taxis Colectivos a nivel nacional se reunió este jueves en la comuna de Peralillo. En esta ceremonia participaron representantes de la FECOR, Federación Regional, y representantes de diversas comunas de O'Higgins. Lo importante de este encuentro tiene relación a los anuncios entregados por el gobierno a los transportistas. Bueno, primero es un bono compensatorio 2015, 2016, 2017, que son 5 UTM por auto. Un bono compensatorio en la renovación de los vehículos, que va a consistir de acuerdo al RIN en ciudad del vehículo que uno compre, que esto se va a hacer cada 4 años. También la devolución del impuesto verde. De cuando uno compra un auto, se hace una devolución del impuesto verde. Y lo último, más importante, es el cierre por 5 años más del parque de la locomoción colectiva en cuanto a taxi y colectivo a nivel de este país. Por su parte, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Francisco Lara, valoró este encuentro, el cual tuvo una gran convocatoria. Así es, este es un ampliado de CONATACOT, la Confederación Nacional de Taxis Colectivos, que en nuestra región está representada por la Federación de Colectivos Rurales y el Sindicato Rancagua de Taxis Colectivos Urbanos. Es un importante acontecimiento en la región, tal como lo decía, es parte también de la descentralización de la toma de decisiones, que en este caso realizan los gremios del transporte público, donde además tenemos buenas noticias para la locomoción menor, donde podemos aplicar ya el reglamento de la ley que nos permite modificar la ley espejo de Transantiago, y se incorporan los taxis colectivos también como beneficiarios de esta ley espejo, y a través del programa de renovación de taxis colectivos poder cambiar la flota de taxis colectivos, mejorar la tecnología, mejorar las condiciones también de los vehículos, disminuir la cantidad de vehículos más contaminantes y entregar un subsidio a esa renovación de taxis colectivos. La autoridad regional también detalló los anuncios recibidos en esta ocasión. Abrir a través del gobierno regional durante o sea, nosotros estamos en este momento en la firma de los convenios entre el gobierno regional y el Ministerio de Transporte. Una vez que eso culmine, pasa la etapa del primer llamado de postulación. Este primer llamado a postulaciones, donde deben presentar los antecedentes, los taxis colectivos, que además son antecedentes simples, que sea el propietario del vehículo, que cuente una inscripción dentro del Registro Nacional de Transporte Público, que el vehículo tenga una antigüedad, el vehículo saliente tenga una antigüedad mayor a 5 años, y que sea una renovación por vehículos nuevos y que también el vehículo nuevo sea del mismo propietario. A nivel local, también se contó con representantes de la comuna de Santa Cruz. Sí, estamos muy contentos nosotros porque nuestro gremio necesitaba esta ayuda del Estado. Entonces, hoy día parece que vamos a coronar un momento importante en el cual nuestra gente va a tener un mejor bienestar y va a poder así ir avanzando y así poder dar un mejor servicio a toda nuestra comunidad. Durante la jornada de diálogo, los transportistas lograron plantear sus inquietudes y necesidades con la clara visión de mejorar las condiciones de trabajo y servicio.